En el siglo XII antes de Jesucristo, el pueblo de Israel habíase establecido en Palestina. Mas allí, Israel se olvidó de Dios y de los favores de él recibidos y empezó a adorar a falsas deidades. Entonces Dios abandonó nuevamente a sus hijos en manos de sus enemigos. No obstante, movido a compasión, envió a unos hombres excepcionales, aunque no eran santos, capaces de volver a encender la verdadera fe en el corazón de Israel y de conducirlo a la reconquista de la libertad. A estos libertadores les dio el pueblo el nombre de jueces, dos de los cuales fueron Gedeón y Sansón. Siguen desertando, no quedaremos ni siquiera a la mitad. A mi parecer aún serán demasiados, a pesar de todo. Sí, claro. ¿Y por qué no vamos contra los madianitas, únicamente tú y yo? Tengas razón. Aún somos demasiados. Con los madianitas más vale emplear la astucia. He ideado un plan muy ingenioso. Veo que empiezas a ser razonable. Pero hay algo que me preocupa. ¿Con qué excusa podré hacer que regresen los que no nos sirvan? ¿Y de qué modo los elegiré? No creo que eso sea difícil. Quizá podría hacerse así. En el primer manantial, algunos beberán recogiendo el agua con la mano. Esos los retendrás contigo. En cambio, harás volver a sus casas a los que inmoderadamente se tiendan y beban absorbiendo el agua. ¡Jeter! Ven, hijo mío. Escucha, no tardaremos en llegar a la fuente de Arod. Y por tu propio bien quisiera darte un consejo. ¡Vete de aquí! Vas todo sudoroso. Mira tus manos, están muy sucias. Si has de beber, tiéndete y absorbe el agua con la lengua. Palmera aislada cuando termines de beber. Cuando termines, ve junto a aquella palmera. Así lo haré. Luego, ponte debajo de aquella palmera. Los que aún han de beber, adelante.
¿Cuántos son? No muchos. ¿Tiene cuántos? Unos 300. ¿Qué dices? ¿Estás loco? Dios mío. Solo 300. Toma, para que aprendas a obedecer.